Muy buenas noches. Cantabria desde La Solana va a dedicar este programa a dos entrevistas con dos mujeres que tienen una trayectoria larga y al mismo tiempo brillante, productiva y que yo creo que han aportado mucho a la cultura y a la política. Y me refiero a Nieves Álvarez, que va a ser la entrevistada en primer lugar, y después a Soledad Becerril, que fue la primera mujer diputada en la época actual de democracia y también alcaldesa de Sevilla y defensora del pueblo. Pero vamos con Nieves Álvarez. Nieves, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, antes de empezar a hablar con Nieves, hay que decir que tiene un currículum espectacular. Es autora de más de 200 publicaciones en diferentes foros, revistas especializadas, etc. Ha dirigido y presentado programas de radio y de televisión. Es autora del proyecto Escuela Europea de Consumidores y también es miembro del Team Europeo, Europa, Spain, Contactos, y que son conferenciantes independientes de la Comisión Europea, en la que se forman además también expertos en temas de Comunidad Europea. Y Nieves Álvarez, precisamente hace unos días, ha clausurado una exposición realmente llamativa desarrollada en el Palacete del Embarcadero de Santander, una exposición que yo quiero que ella nos hable precisamente de esta muestra, que yo creo que ha sorprendido gratamente a los santanderinos y a todos los que han pasado por aquí, pero que además tiene realmente un mensaje debajo de lo que es propiamente la parte artística. Por lo tanto, esa exposición titulada Mira desde mis ojos, ¿qué era, en qué ha consistido, cuál es el mensaje? Bueno, Mira desde mis ojos es una exposición que ha abordado el tema de la violencia machista, pero yo he querido abordar el tema desde el arte de una manera sutil pero profunda. Sí que las instalaciones son hermosas a la vista, pero llevan debajo un contenido importante para contribuir desde el arte y la cultura a que esta lacra social aminore, porque se está cobrando muchas víctimas. Desde 2003, que es el año en el que el gobierno ha venido haciendo estadísticas, hay casi 1.000 mujeres asesinadas, y en esos se incluirían también los 25 niños y niñas que sus padres han asesinado, ¿no? Así que la carga es muy fuerte, y he optado por hacerlo de manera sutil, pero que llame a reflexionar y a participar. Así que Mira desde mis ojos rememora la película de Itziar Boyain, Te doy mis ojos, y que ha querido mirar a todo el mundo que pasa por allí desde una tira de ojos que rodean la parte principal del palacete, ojos de mujeres, hombres, niños, niñas, de diferentes etnias y culturas, porque, y edades, porque realmente este es un tema que no es solo de Cantabria, ni de España, ni de Europa. Este es un tema mundial, a nivel mundial. Hay países en los que casi esos 1.000 asesinatos que se han producido en este país desde 2003 se producen al año. Es decir, la problemática es muy fuerte. Y yo creo, bueno, hay que decir, por ejemplo, que son más víctimas que las que causó ETA en su, en su época, que fueron muchas, casi 900. Así que el tema es importante. Yo creo que si eso fuese en otro grupo social, por ejemplo, que se matase a tantos abogados, pues resulta que la sociedad estaría alarmadísima, y los gobiernos también. Y yo creo que el tema de que esto sea a las mujeres hace que le demos menos importancia, o le den menos importancia, ¿no? Porque este es un tema que viene históricamente sucediendo. Sí que el ninguneo a las mujeres, me refiero. Precisamente el anteúltimo día de la exposición,
hemos hecho una mesa redonda con participación de poetas, artistas, incluso un cantaor, que para hablar de esto, ¿no? Y, por ejemplo, en la literatura, que es un tema que a mí me preocupa mucho, ya hace casi 40 años que hay libros de feministas, no radicales, sino feministas estudiosas, investigadoras, que hablan de cómo se ha producido ese ninguneo a las mujeres que lleva a la violencia. Es decir, cuando se piensa que las mujeres no valen nada, que son, vamos, que están de adorno, que están para simplemente para acompañar al hombre o que están simplemente para hacer las cosas de la casa, eso es una cosa, se cosifica a la persona y entonces ya de ahí a darle una paliza o matarle, pues hay unos pasos nada más. Así que, por eso la exposición aborda este tema, hay una pieza central que he llamado Agua, que rememora una película de una canadiense que abordaba también el tema de la violencia machista. Esa espiral está compuesta por 1000 botellas llenas de agua, pero también con poemas de los 40, de los 50 poetas, hombres y mujeres, que me han acompañado en esta aventura, ¿no? Y la participación de la ciudadanía de Santander, bueno, de Santander, que han venido de Burgos, de Palencia, de Bilbao, han venido también de nuestro entorno cercano, ¿no? Pues ha sido ejemplar. O sea, todo el mundo ha venido, calculamos que habrá pasado cerca de 4.000 personas y las 1.000 botellas se han agotado. Así que se las han llevado para su casa. A cambio han dejado un texto en el que han dicho cómo piensan que se debe eliminar el tema de la violencia machista. Ahora nos falta hacer una investigación sobre esos textos, porque son 1.000, y ver qué propone la ciudadanía que ha pasado por el palacete, qué hay que hacer con este tema. Bueno, pero en efecto la evaluación no está hecha, pero habrá una visión, al menos de, digamos, un primer vistazo de por dónde va la opinión pública en este caso, este tema. ¿Por qué no nos lo cuentas? He hecho eso, sí. Perdón. Pues la mayoría hablan de la educación, la importancia de la educación. Otras personas hablan del respeto, el respetarse, el respetar a las mujeres, no tratarlas como cosas. Otras hablan del ejemplo, hay que dar ejemplo en la casa, hay a ver, involucrar a los hombres, no es una cosa solo de mujeres. Y eso también, quiero decir, la otra pieza importante de la exposición, que está en lo que llamamos capillita, ¿no? Dentro del palacete. Sí, en efecto, que es un rincón al fondo, a la derecha, si no me equivoco. Efectivamente. Pues entonces ahí he puesto una pieza que le llamo Todas dentro, rememora la película Todos a la cárcel de Berlanga, y es como una jaula de oro donde muchas veces están las mujeres maltratadas. Muy hermosa, nunca se sabe que dentro hay un maltratador que está haciendo la vida imposible a esa mujer y a sus hijos e hijas, porque es muy hermoso. Pero eso, esa jaula ilumina con sus sombras todo el espacio, porque he querido plantear que en una sociedad en la que hay tantas mujeres maltratadas, también es la propia sociedad la que está maltratada y está toda, está dentro, ¿no? Así que el tema de la educación también se ha venido abordando en este coloquio casi al final de la exposición, porque es vital, este tema es vital. Bueno, y lograr que 50 poetas hayan escrito un mensaje para esta exposición no habrá sido sencillo. Bueno, la verdad es que han sido muy generosos, tanto ellos como ellas. Yo escribí, hicimos una lista en la cual colaboró conmigo Dori Campos, que es otra poeta de Cantabria, nosotras, ella y yo, bueno, y otras varias poetas, formamos parte de una asociación que se llama Genealogías, una de ámbito nacional, en la que estamos 70 mujeres poetas, algunas premios nacionales de poesía, y ella y yo pensamos la lista e intentamos que fuese más o menos el mismo número de hombres y de mujeres. Y cuando envié esa, con los emails y tal, a todo el mundo dijo que sí. Realmente, solamente creo que hubo una persona
que no podía por algún motivo, pero creo que, o sea, todo el mundo dijo que sí. Tampoco pretendía yo que hiciesen un poema expresamente para esta exposición, porque teníamos muy poco tiempo desde que la Dirección General de la Mujer dijo que quería que hiciese esta exposición. Teníamos poco tiempo hasta que empezamos la instalación y tampoco quería que esos poemas hablasen de la violencia machista, sino que normalizásemos la situación. Poemas que hablasen de amor, de solidaridad, de otras cosas. Y entonces recibí enseguida esos poemas. Los 50 poemas forman parte del catálogo de la exposición, junto con imágenes de la exposición y de la inauguración. Y también, desgajados en estrofas, formaban parte de las botellas que se han llevado las personas visitantes. Y también, en uno de los rincones, había una caja de metacrilato con turulos, que llamo yo, donde también estaban esas estrofas, 900 y pico, casi 1000 estrofas de los poetas. Así que yo agradezco muchísimo la generosidad con que siempre acogen las emboladas en las que les meto a los poetas. Y, bueno, no hace mucho también hice otra exposición, 100x27, Mujeres sin Sombrero, y conseguimos que 100 mujeres de Cantabria, del mundo del arte, de la cultura, apoyasen el proyecto y escribiesen un texto y estuviesen presentes en la exposición de la Biblioteca Central. Bueno, por tanto, entiendo que el balance de esta iniciativa, de esta exposición, ha sido positivo. Sí, estoy muy satisfecha, realmente estamos satisfechas las personas que hemos participado, porque desde el comienzo, desde la inauguración, que fue muchísimas personas a la inauguración, pasando por las visitas cotidianas, que digo que se acercan a 4.000 que han ido habiendo a lo largo de muy poco tiempo, porque inauguramos el tren 20 días. Ha sido 20 días y hay que tener en cuenta que los lunes no se abre y que hemos abierto solo por las tardes, menos el sábado, que también se abría mañana y tarde. O sea, que no han sido muchas horas de asistencia al público, pues estamos satisfechas por los resultados. Y los resultados son que también han venido colegios, que han venido el aula de educación de adultos, de personas adultas, con un montón de personas a la vista. El día anteúltimo también vino la asociación Consuelo Verges de mujeres separadas y divorciadas, y vinieron 20 y tantas mujeres, que además de la visita guiada nos sentamos y estuvimos hablando de esta problemática. Así que satisfecha, sí, porque cuando se hace algo de esto lleva muchísimo trabajo. Ya lo creo. Aparentemente parece que es muy fácil, pero todo lleva mucho trabajo, así que, bueno, ahí estamos. Bueno, la literatura, el arte, ¿es una buena herramienta para combatir este tipo de violencia contra las mujeres? Pues yo creo que en estos momentos, y bueno, ya desde hace algún tiempo, el arte, la cultura, también la educación, pero el arte y la cultura es una herramienta vital para abordar temas sociales. Y el tema de las mujeres, yo creo que las mujeres artistas, desde el MAP, Mujeres en las Artes Visuales, que se está investigando si realmente se expone a las mujeres o no, porque lo que te comentaba al principio, ningunear a las mujeres es hacerlas invisibles, y ahí arranca también la violencia, ¿no? Y entonces se han conseguido logros, se están consiguiendo logros. Hay museos que ya, cuando hacen exposiciones colectivas, intentan que haya paridad, pero no siempre. Por ejemplo, en enero de este año se publicó una investigación mía en la que he dedicado más de 2 años, que se titula Descubrir lo que se sabe, estudio de género de 48 premios de poesía, en los cuales he venido a demostrar que las instituciones públicas no cumplen las leyes que ellos mismos hacen. La ley de igualdad efectiva, que habla de cuando hay dinero público debe haber paridad en los jurados que juzgan eso, no se cumple. Porque solamente el ministerio, ¿verdad?, que es el mismo promulgador de la ley, y algún concurso organizado por una fundación, el resto no lo cumple. Perdón. Nada. Bueno, entonces, es un instrumento necesario, y tengo que decir que esta investigación, que realmente fue hace 2 años, o sea, que hay 2 años posteriores, que no cubría el periodo, que el periodo cubría casi 100 años, todos los premios de poesía de una dotación de 5.000 o más
euros y hecho por instituciones públicas o fundaciones sin fines de lucro, pues ahora estoy haciendo los dos años restantes y me estoy dando cuenta que deben haber aprendido la lección, porque están metiendo más mujeres en los jurados. No paridad del todo, en algunos sí, pero se está mejorando. Pero se está mejorando. Y también toda esa lucha que hemos venido llevando varias asociaciones está dando como resultado que el Premio Nacional sea una mujer, que el Premio Cervantes sea una mujer. No sé si será por esto o porque también los hombres están pensando que no pueden ningunear a sus compañeras, como hicieron con la generación del 27 o con otras mujeres impresionantes que hay a nivel no solo nacional, sino mundial, que han quedado silenciadas, ¿no? Bueno, volviendo al objeto, al objetivo de esta exposición, de Mira desde mis ojos, combatir la violencia contra las mujeres. A veces parece que esto es solamente un problema en España, pero tú lo has insinuado al principio de esta conversación. Por desgracia, esto ocurre y no solamente en países tercermundistas, sino que en la propia Europa hay países donde la situación es peor que la española. ¿Cómo está eso? Pues sí, realmente a veces, no sé si es porque es peor o porque las mujeres se atreven más a denunciar. Por ejemplo, los países nórdicos, que pasan por ser los que mejor educación, formación tienen y más protección tienen a esto, pues más del 50% de las mujeres han denunciado alguna vez violencia machista. Eso es tremendo. En Europa, si se hace el cómputo global, pasa del 25% el número de mujeres que han denunciado violencia machista. En España es menor, hay entre un 12 o un 14. Sin embargo, no quiere decir que haya menos. Esto es, a veces es engañoso, porque hay países en los cuales tienen miedo las mujeres a denunciar, porque, por ejemplo, en Irlanda, mira lo que ha pasado, porque el juez dijo que cómo es posible, o sea, que absolvió a un violador porque la mujer llevaba unas braguitas de encaje. Y mira que iba pidiendo guerra, vamos a ver, decirlo sí, de estos sí, términos, sí. ¿No? Y aquí tenemos algunos juicios, algunas sentencias en las cuales se pone en duda a esta mujer porque llevaba faldita corta o porque iba provocando. Entonces, algunas mujeres no denuncian porque tienen miedo. Así que la impunidad en la que quedan, mira, lo mismo de la manada que hablábamos antes también, que de pronto les ponen en la calle y de pronto se piensa que la mujer estaba disfrutando. ¿Cómo va a disfrutar una mujer con tres violadores ahí? Es que no, o cinco, no sé cuántos eran. Ya lo he perdido la cuenta. Eso, eso abre otro capítulo, y es que desde algunos grupos sociales se pide que la ley aumente o incremente las penas pues por este tipo de delitos, de violación, etcétera. En el caso de la manada, por ejemplo, que si no recuerdo mal les han condenado, la sentencia todavía no es firme, pero bueno, les han condenado a 9 años y cuando se pedían 20. Pero claro, resulta que un crimen son 22 o 23 años, entonces parece que empezamos a tener una serie de desproporciones en cuanto a esto que parece evidente que la pena debe ir en función de la gravedad del delito. Pues sí, yo creo que efectivamente es muy importante que se reformen las leyes para adaptar la legislación a lo que demanda la sociedad por un lado y a lo que es justo sobre todo, ¿no?, por otro. Sin embargo, yo creo que además hay que ir más allá, no solamente a las leyes, sino a su aplicación. A su aplicación, porque tenemos leyes magníficas, pero si no se cumplen, ¿para qué nos sirven, no? La ley de igualdad efectiva está ahí, pero ya te he puesto antes un ejemplo que no se cumple, y hay otros muchos en los que no se cumple. El tema de la paridad en los trabajos, tal, bueno, hay muchísimas. Así que, pues sí, no sé si se trata de endurecer las penas o ponerles otras penas también a los violadores, ¿no? Por ejemplo, la educación de ellos mismos, el buscar fórmulas para que los chicos jóvenes que están recibiendo ejemplos muy negativos con estos temas aprendan. El otro día en la exposición hubo dos profesores que pasaron por allí por casualidad y entraron y estaban haciendo una visita guiada y se quedaron al coloquio y dijeron, a mí me parece que sería estupendo que, por ejemplo, pasasen por los centros no solo mujeres a hablar de feminismo y de violencia machista,
que pasasen hombres, para que los chicos que están escuchando vean que otros hombres avalan este tema, que dicen que no debe hacerse, porque tienen que tener ejemplos de ellos mismos, porque si van las mujeres a decir, mira lo que nos está pasando y tal, pues algunos chicos cierran los oídos. Yo creo que sí, que hay que plantear muchas cosas en torno a este tema. Bueno, precisamente eres experta en temas de educación, de formación. Vamos a abrir un poco el objetivo, no solamente lo que se debe hacer, que yo creo que lo acabas de explicar, para concienciar a las nuevas generaciones del problema de la violencia contra las mujeres, sino, en general, ¿cómo ves la situación de la educación en España? Pues yo creo que hay una problemática en relación con los valores. Yo creo que debemos retomar la importancia de los valores, la ética, y de lo que sea. Vamos a ver, los que son religiosos tienen derecho a tener una formación en religión, los que no son religiosos tienen derecho a tener una formación en ética, y los religiosos también en ética, no vamos a apartarlo. Es decir, la importancia de la filosofía, que parece que quieren retomarla, la importancia de aquellas áreas y materias que hacen pensar. Y entonces, en ese sentido, creo que en los centros escolares, que encima están teniendo muchos problemas por la falta de esos valores, que a veces no vienen desde la familia, pues entonces tiene que reforzarse todo eso. Y para eso necesitamos que el profesorado esté más valorado, que el profesorado esté mejor formado y tenga más medios para abordar todo esto que sucede en los centros, ¿no? Bueno, otra faceta, porque claro, hablar contigo supone ir abriendo muchas puertas de las que tienes un conocimiento amplio y profundo. Es el de la materia de consumo. Es decir, cada vez estamos en una sociedad más consumista, además a veces obligadamente consumista. ¿Cómo crees tú que se está gestionando ahora la defensa del consumidor? Esto va por olas, igual que el feminismo. Hubo una época en la que el feminismo iba muy alto, luego bajó mucho, ahora está otra vez alto. Y esto del consumo también. Hubo una época en la que las organizaciones de consumidores estaban muy fuertes a nivel nacional, a nivel europeo, y luego vino otra época en la que yo creo que estamos ahora, en la que se deja un poco más de lado la defensa de los derechos del consumidor y consumidora y se impulsan otras cuestiones. Realmente la crisis económica ha tenido mucha culpa, puesto que las empresas han padecido mucho de la crisis. Perdón. No. Pero yo creo que no se pueden abandonar estos temas, porque son fundamentales. En la charla coloquio que tuvimos salió este tema, ¿no? Por ejemplo, el consumo de música, las letras que tienen algunas canciones, las letras totalmente machistas e incluso de alabar el crimen. O sea, ¿cómo se consiente esto? Esto las asociaciones de consumidores fuertes deberían decir algo, ¿no? Es decir, ¿cómo es esto? Por ejemplo, había un cantaor en la conferencia, en la charla. El flamenco tiene muchas letras que habría que ver, que en otra época a lo mejor eso era curioso, pero que ahora salgan cantaores que resuciten esas letras de la maté porque era mía y todo eso, pues no se ve como buen ejemplo, ¿no? Así que el consumo, la publicidad que vuelve a presentar a las mujeres como objeto de deseo, no como personas. Es decir, hay muchas cosas que debería seguirse. La verdad es que yo nunca abandono del todo los temas en los que estoy, pero últimamente estoy más alejada de este tema del consumo y más centrada en los temas de arte y cultura y temas europeos, ¿no? Pues muchísimas gracias a Nieves Álvarez, felicitarla por esta exposición y desearla que siga trabajando en todos estos temas que relacionan lo que son necesidades sociales con el mundo del arte y de la cultura. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches.